la pérdida real de calidad de nuestro sistema parlamentario, como se muestra cada vez que hay pleno en las Cortes, con un presidente del partido fascista que no cree en la Constitución española ni en las comunidades autónomas que de ella dimanan, y con un comportamiento de los parlamentarios del partido de ultraderecha insultante y sectario que busca enemigos de España sin cesar y constantemente generar una sensación de frentismo dentro de la sociedad.